Este periodo estaba previsto ya por calendario escolar. En el mes de diciembre ya sabíamos que del 10 al 26 de febrero de este año íbamos a trabajar con estudiantes que tuvieron poca conectividad, problemas con dispositivos y más dificultades para, bueno, hacer un periodo de apoyo. Esto ya, como dijo la seño, fue previsto y comenzó el día jueves de la semana pasada y está previsto hasta el 26, en el horario de cada turno. Son alrededor de 70 chicos en ambos turnos. Nosotros tenemos un protocolo, bueno, para el ingreso a la institución, a la escuela, después de organización del aula. Al ingreso tienen los nenes que alumnos y alumnas y personal que tomar la temperatura, se registra en una planilla, y bueno, después se ingresa. Y bueno, también cada aula tiene su ventilación, tiene su equipo de desinfección. No hay más de 5 en este periodo de estudiantes. Y bueno, y este periodo también es un poco de prueba para ver cómo vamos a organizar la escuela cuando se inicie el ciclo lectivo. ¿Esto está previsto para cuándo? Y el 3 de marzo, si está todo bien, se iniciaría, ¿no? Y no vendrían todos los estudiantes, sino que se dividirían por grupos. Bueno, acá en la escuela estamos tratando de organizar toda la cuestión de organización pedagógica de espacios, grupos, para poder arrancar, ¿no? Como una prueba piloto esto. Sí, este periodo sí, nos ha servido mucho, sí. Para bueno, y ustedes supongo que más allá de la conectividad o no que tenían con los alumnos, deben extrañar un poco las aulas. Sí, se extrañaba horrores. Los chicos, las familias, nosotras queríamos para poder tenerlos acá, esperamos mucho y la verdad es que bueno, con ganas de que se vuelva la presencialidad. Bien. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y bueno, vemos a los chicos ya jugando en los salones y bueno, algunos ya en clases y es otra cosa. Sí, la verdad que si hay una enseñanza que nos dejó el año pasado es que la escuela es irreemplazable. Todo lo que acá se da para construir el aprendizaje juntos y juntas es, digamos, la escuela no se sustituye con nada, ¿no? Y lo que pasa acá adentro, digamos, nada lo reemplaza, nada, es irreemplazable la escuela. Así que sí, tenemos muchos deseos de volver un poco a lo que era la escuela del año pasado.